Buenas noches, hermanos y promoción junio 85 de Infantería de Marina. Me dirijo a ustedes en estos momentos para comunicarles lo siguiente. Algunos saben que yo trabajo en el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación y como tal, constantemente venimos monitoreando toda la situación de lluvias, huaicos, el fenómeno del Niño, que sabemos está afectando a todo el territorio nacional. Hoy día las lluvias han empeorado, son más intensas, muchas quebradas se han activado, ríos han incrementado su caudal, ya saben de la emergencia en el río Rímac, Jicamarca, Huaycoloro. Es más, Senami ha dejado una alerta de lluvias para La Molina, Ate Bitarte, San Juan del Lurigancho, acompañadas de descargas eléctricas, ya imagínense. Entonces, en esta situación de crisis que se está viviendo a nivel nacional, todos los sectores del Estado se están poniendo pues las pilas acá. Hay una situación que estamos viendo aquí en el centro, con las computadoras, y hay un panorama muy horrible que se podría, ojalá que nos equivoquemos, se podría presentar de aquí hasta el día domingo. Entonces, como somos hermanos de sangre, les recomiendo lo siguiente. Por si acaso, tengan en su casa agua, que ahorita creo que han cortado. Dos, tengan víveres perecibles. Es muy posible que si se da esta emergencia, los víveres sean lo primero que va a escasear. Tres, tengan por lo menos una linterna o velas, porque posiblemente también hayan cortes de fluido eléctrico. Entonces, esto para que estemos preparados. Lo ideal sería que cada uno tenga pues en casa una mochila de emergencia. Si van a viajar, eviten viajar por carretera. En estos momentos no es bueno viajar a ninguna parte del país. Si viven en alguna quebrada, en alguna ladera de cerro, tener mucho cuidado. Si están cerca de los ríos de Lima, también tener bastante cuidado. Cuídense y esperemos que de aquí al domingo no ocurra lo que aquí estamos observando. Buenas noches.